En información lamentable, aumentó a 15 la cifra de muertos y a 150 los desaparecidos tras los poderosos incendios forestales en el norte de California. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, declaró el estado como zona de desastre para facilitar la llegada de la ayuda federal. Las autoridades han declarado estado de emergencia en más de 6 condados a lo largo y ancho de California, y esto debido a 17 incendios forestales que han consumido miles de hectáreas y han obligado la evacuación de miles. Y para hablarnos de uno de estos incendios se encuentra el oficial Milton Neira, vocero del Departamento de Bomberos del Condado de Orange. Hábleme acerca de este incendio Canyon Fire 2. Sí, es un incendio que se propagó muy rápido, mucha intensidad, un fuego con mucho volumen. La parte de atrás del cañón tenía mucha vegetación seca, desafortunadamente, y eso obviamente es más, le da más intensidad al fuego. Y las cenizas, obviamente, no solamente la intensidad del fuego, pero las cenizas también viajan. Las cenizas pueden viajar desde 3.000 millas, ¿no? La intensidad es muy fuerte. Podemos ver, obviamente, cómo las cosas empiezan a derretir, empezando por el techo, el ático, obviamente, hay mucho material. Cuando entran las cenizas dentro del ático, o en este caso de la cochera, hay cosas y material que está disponible. Mucha gente a veces no lo prevé, pero líquidos, plásticos, cosas, telas, ¿no?, que se puedan obviamente quemar, es muy importante limpiar todo eso. No sabemos específicamente qué lo inició, está obviamente una investigación en proceso, pero lo que sabemos aquí obviamente es la intensidad del incendio. Ustedes saben perfectamente, ven, que tuvimos problemas también hace una semana aproximadamente del otro lado del cañón. Estamos hablando de casi 20, 25 minutos de Anaheim, de Disneylandia, se puede decir de esta forma. Y sabemos que miles de personas aquí en esta zona fueron evacuadas. Totalmente, estamos hablando de casi 5.000 casas aproximadamente o más, de gente que puede, ¿no?, o que pudo perder sus hogares. Entonces sí le pedimos a la gente que tenga atención, que esté siempre al tanto de las noticias y que salga cuando se le piden cuando existen esas recomendaciones. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que vemos que esta casa no le pasó nada, pero ves, esta casa quedó completamente destruida, al igual que esta, pero a la otra casa también no le pasó nada. ¿Por qué sucede eso? Exactamente, el viento lleva obviamente las cenizas, ¿no?, calientes, y es un juego de azar, si se puede decir de esa forma. Por eso le recomendamos a la gente que asegure sus casas.